¿Qué tal, cuadradísimos amigos? Bienvenidos a este videazo. En este canal damos la bienvenida una vez más a Karen. Fuerte los aplausos. Ustedes van a decir, ¿ahora qué se les ocurrió a esos individuos? Pues bien, vamos a hacer una dinámica interesante, distinta, divertida. Se llama... ¿Cómo se llama? Pues no le pusimos nombre. O sea, vamos a disfrazarnos mediante papelitos, pero ¿cómo lo vas a llamar? En la sección que se llama Nos disfrazamos a partir de papelitos y le ponemos un precio para precio. Poderse vestir y puede ser que salga lo mismo. Así es, así se llama, así se llama. ¡Amor! ¡Nuestros papelitos! ¡Nuestros papelitos! La dinámica es la siguiente. Mira, explícales mientras yo voy por los papelitos. Ah, bueno, bueno, bueno. Nosotros escogimos tres personajes, no cuatro, ¿verdad? ¡Ay! ¡Hola, gente hermosa! Nosotros vamos a escribir cuatro distintos personajes en estos ¿Que no eran papelitos? Tres, Karen? Primero dijimos dos, luego tres y ahora quiere cuatro. No, pero le digo que son bonos, dos. ¡Ay, gracias por el bono! Cuatro personajes de nuestras caricaturas favoritas, de esas que veíamos en nuestra infancia. Vamos a sacar un papelito cada quien. Ajá, revolverlo, sacar un papelito cada uno para ver qué personaje nos tocó. Pero no es tan fácil porque en otros papelitos vamos a apuntar diferentes presupuestos para conseguir el disfraz, porque aquí no es tan fácil de ir a comprar el disfraz y ya. No. Tenemos que hacerlo a nuestro muy estilo cuadrado. Si han visto los videos anteriores, saben a lo que nos referimos. Y en nuestras redes sociales vamos a hacer una encuesta para ver quién les gustó más. Si no nos siguen, vayan a seguirnos. Aquí abajo les dejamos los enlaces a nuestras redes sociales. Sí, si les gusta, podemos hacer más de esto, ¿no? A mí nunca me consultaste de que íbamos a hacer algo más así. Entrego tus papelitos. Ay. Vamos a apuntar los personajes, ¿vale? Okay. Pues a ver, ya terminamos con los personajes. Vamos a hacer ahora los papelitos del presupuesto. ¿Cuánto le quieres, cuánto le calculas? Hacemos uno con 50 pesos. Con 20. ¿Con 20? A ver, tenemos presupuesto de 75 pesos, de 20 pesos, de 50, de 100, de 200, uno chido y limitado. Entonces vamos a doblarlos igual sin ver el número, porque... Vamos a sacar primero los papelitos del presupuesto para hacerlo más interesante. ¿Lista? Primero las damas. ¡Ay! No veas, no veas, mírame a los ojos. ¡Pam! ¡Tan, tan, tan, tan! No puede ser, le fue muy bien. 200 pesos. Cabe aclarar que es eso, no tienes que gastar 200, sino máximo tu límite son 200 pesos para conseguir todo. Voy a echar el de 200 otra vez. Ay, Álvaro. Bueno, toma, toma. A ver, voy a ver. Tan, 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 tan. Ay, ay, no. Ay, Álvaro, no, otro. Tramposo. A ver, veme los ojos. Ven, no, bota. Ya, 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 este, este. Es que quiero uno verde porque cuando doblamos los blancos, ¡ah!, vi el de ilimitado en uno verde. ¡Ah! A ver, no me... ¡Álvaro, puta! ¡No! O sea, ¡ay, ya! Te estaba viendo, te estaba viendo. ¿De cuánto tenías? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por tramposo! ¡75! ¿Qué? ¡Ay, no! Bueno, ahí está. Ahora vamos con los personajes. Ajá, mírame a los ojos. ¡Pam! Ya sacó uno, Chihuahua. ¡Chin, chin, 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 chin! Yo, tú primero, tú primero. ¡Ah! ¡Johnny Bravo! Yo te quiero ver. Ese yo lo escribí. ¡Ay, no, Álvaro! Pero con 75 pesos, Karen. ¿Cómo lo va a hacer con el alcalde? ¿75 pesos? Aquí están nuestros personajes, diferentes presupuestos. Ha llegado el momento de ir a conseguir las cosas. ¿Vale? ¿Lista? Lista. Pues vámonos, pues. Vamos. Primera parada es esta papelería de aquí y nos gusta mucho porque pues está muy completa. Ahí seguro...
Karen, no digas económicas, por favor. O sea, ¿qué van a, qué va a pensar nuestra audiencia? Nada más que si me prestas para el vestuario, ahí sí te agradezco. ¿Cuál es tu lista para comprar en esa papelería, mi Karen? No, yo no voy a comprar aquí. Ay, perdón. No, ¿qué vas a, no vas a comprar Fomi? Pero en Fantasías Miguel. Uy, perdón. Vámonos. ¿Tiene bigotito blanco? ¿Me da uno, porfa? Oiga, ¿tiene pelona blanca? 2 metros, de cada uno, por favor. Miren la que no iba a comprar nada. ¿Cuánto dice? ¿Qué? ¿Eso es 18, Karen? Ay, no me espantes. Amor, ven. Ven, porque tengo que ser muy sincero contigo. Vengo a negociar una subida de presupuesto. No. Tengo una idea. Ah, ¿me vas a ayudar? ¿De cómo hacer el disfraz? Ajá, o sea, para que no gastes mucho y va a quedar padre. A ver, dime. No se me había ocurrido, oye. Fíjate que me imagino y siento que puede quedar padre. A ver, pero espérame. Siento que si yo lo voy a hacer así, tú también lo hagas así, el tuyo. Obviamente a tu manera. Está bien. ¿Sí? Sí. Siento que es buena idea. Va a ser gracioso. Entonces ahorita vamos a conseguir los materiales y me gusta mucho cómo vamos a presentar a los personajes. Ok. Me late. Sí. Va. Buenísimo. Perdón, pero ¿por qué agarras 100 pesos si tu presupuesto es de 75? Bueno, ya. Y 2 meses. Acabas de gastar 20 pesos. ¿Cuánto me toca 50? 55. Te va a tocar a ti comprarlo en los silicones que vamos a usar. No, esos se tocan a ti. No. Ah, que cada quien se compre sus silicones y vamos a andar en esas. Ok. ¿Sí? Ok. Ahora que cada quien se compre sus voy silicones. Voy a estarlos cuidando. Y su pistola de silicón. A ver, Karen, vamos a echarle más salsa al taco. Vamos a ir a comprar a una sola tienda todas las cosas. Yo te reto a que consigas lo tuyo. Yo te dije 5 minutos ahorita afuera de la cámara. Tú dices que 5 minutos es mucho. Mucho. 3 minutos los dos. 3 minutos para comprar las cosas con las que vayamos a decorar. 3 minutos, mi Karen. Terminando los tres ya no puedes pedir nada más. ¿Lista, Karen? Sí. 3, 2, 1. ¡Álvaro! ¡Ya! ¡Karen, agarra! ¡Karen, agarra! ¡Fomi! ¡Color cafecito! Quedan 2 minutos 26, mi Karen. Ay, Karen, ¿qué es esa exageración? ¿Ese? O sea, como si también, pues, también tuvieras muchas cosas que comprar, o sea. ¡Eso! ¡Azul, amarillo! Yo te dije que más tiempo, porque se tardan en atender, pero pues miras lo que gustes. No, 3 minutos te queda. 1 minuto y medio, mi Karen, no vas a alcanzar. ¡Ay, cabello! Hola, buenas tardes. ¿Me puedes dar una lentejuela, amiga? Permítame, estoy un poco más. Ah. ¿Qué te acertó? 7 silicones ya. 6, 5. Se acabó tu tiempo, mi Karen. Stop. Ahí está. Yo con toda la calma, porque yo sí sé. Échale un pomicito con brillito, porque yo sí quiero decorar bonito. Ay, estaba buscando algo para decorar. ¿Ya? ¿Ya? Karen, mira, tiempo. A ver si Don Richie no gastó de más. O sea, te estás poniendo bien estricta, Karen. Ya quiero ver que de verdad. Ya tenemos aquí todo bien acomodadito. Vamos a dividir las cosas, ¿verdad? Porque Karen decidió. A ver, ¿qué estás haciendo, Karen? Este masking es mío. Este masking es mío. Y tú no compraste silicones. Dame los silicones. Ya, la paz. No. Ah, bueno, entonces también mis silicones. Ahora, Karen todavía le quiere echar otro pesito de salsa al show. Y sugirió, y yo estoy de acuerdo con ella, en que tengamos tiempo límite para acomodar nuestro vestuario. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Una hora? Media hora. 45 minutos. 30. 45 minutos. Sí, 45 minutos. Ustedes acuérdense que van a votar quién gana. En este momento voy a poner 45 minutos. 3, 2. Deja, voy a por agua. 3,
dos, uno. Ahí está, ahí está. No sé por dónde empezar. Me queda media hora, ya hice el booty del alcalde. A ver, ¿qué llevas tú a los 12 minutos? No llevas ni el cabello, Karen, ni el cabello. ¿Qué le haces? No llevo nada. Y mira. No, yo no voy a ocupar electricidad. Yo no quiero ocupar electricidad. Mientras yo no esté. Mientras. No, Karen, no. No, no arrugues, no. No, lo estás arrugando, no. Mientras tú, yo no esté ocupando mi pistola, yo no voy a... No, 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 porque no, no, porque no, 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 no. Bueno, ya, 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 prendemos, ya le prendí. Karen, no eres tú, ¡calienta, silicón! ¡Ay, no puede ser! Ya va a empezar Álvaro el gruñón. La señora Álvaro ya va a estar aquí un rato. No puede ser. Se me dio. Ya viste, ya empezó la señora Álvaro. Mira, papá, no, ¿cómo de qué? No, mira nada más. No quiero ni ver el reloj. 4:30. Ay, no, no, cuatro no, minutos. No, 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 no. En cuanto suene, Karen. Sí, suena. ¡Ah! Decidimos hacer el. Por idea de Karen, que me pareció muy buena, hacer el cuerpecito chiquito de Fomi. Y por eso nos dimos los 45 minutos de la competencia. Muéstranos a. Oye, ¿y esas flores qué? Johnny Bravo en Hawái. ¿Johnny Bravo en Hawái? Porque miren, o sea, también le puso el cabello Johnny Brava. Creo que me siento satisfecho con el mío. Este es el cuerpecito. Sí, te quedó bonito. Y llegó el momento de ver el resultado final. ¿Lista? Lista. Una, dos, tres. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En serio, nací el día de San Valentín. Un feliz, feliz cumpleaños a mí. Tiene sentido, ¿no creen? Yo nací el día hecho para los amantes. Hay cinco cosas buenas de cumplir años el día de San Valentín. Una, las chicas quieren citas. Dos, las chicas solas quieren citas. Y cinco, Johnny ama a las chicas. Junten todo eso y tendrán un gran regalo de cumpleaños. Saludos cordiales, alcalde. Saludos cordiales. Señor alcalde, ¿se considera usted mano dura contra el crimen? Oh, por supuesto. Ya me duele el dedo de tanto llamar a las chicas superpoderosas todo el día. Pero es que no hay número para marcar, es una línea directa. Entonces, ¿por qué me duele tanto el dedo? Alcalde, ¿qué nos puede decir acerca de los rumores que indican que la señorita Velo es el cerebro detrás del alcalde? ¡Ay, rumores! ¡Chismes! ¿Qué planes futuros tiene el alcalde? ¡Oh, señorita Velo! ¿Me podría decir qué planes futuros tengo, señorita Velo? Creo que estaré firmando autógrafos a mujeres. ¿Has visto alguna? Estoy listo para protegerla. Ah, estoy seguro de ello. Gracias, señor alcalde. Ay, déjenme ver si estoy grabando porque ya ni me acuerdo si le puse.
Pues a ver, ya han pasado algunos días y ha llegado el momento que toda nuestra audiencia, el 1,5 millón que dice aquí abajo, estaba esperando. Recordarán que hace unos días pedimos que fueran a nuestras redes sociales y pues votaran. Y por fin ya tenemos los resultados. Sí, ya sabemos quién ganó. Sí, ya sabemos. Está muy claro, está muy, muy claro. El ganador es... ¡Álvaro! Álvaro, ¿sabes qué? ¡No lo esperaba! ¿Crees a todos? Ah, ¿no me crees? ¿Por qué no me crees? Bueno, ahí va, pues. Y el ganador es... Ahí está apareciendo en su pantalla Karen con Johnny Bravo. No, no estoy de acuerdo en absoluto, amigos. Ahí les va mis motivos. Dijimos cada quien en sus redes. Digamos que yo tengo la de Álvaro al cuadrado, que así es como se llama el canal. Entonces ahí ustedes muy sabiamente y objetivamente pueden votar por quién ganó. Pero Karen resulta que arrasa porque en su Instagram personal, no, pues obviamente no tiene sus consentidos y la gente vota por ella, pues porque a mí ni me, o sea, ni me pelan. Eso sí, amigos, ¿qué onda? Porque descubrimos algunas personas que en mi perfil votaban por mí y en el perfil de Álvaro votó gente, por Álvaro. Gente traicionera. Voy a aceptar la derrota por cuestión de compañerismo. ¿Sale? No, di, soy Álvaro. ¿Ah? Vámonos. Qué tramposo, ¿ya vieron?